Sí, señores, que hoy tiene que ver con la política y el narcotráfico, porque obviamente las revelaciones que se conocieron acerca del hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues reviven esa discusión, en donde ya hemos visto y hemos sido testigos en Colombia históricamente de ese matrimonio que hay entre la política y el narcotráfico, de una u otra manera, con familiares. Hemos tenido dos vicepresidentes que han tenido familiares que han estado involucrados con eso. Eso pasó con el general Naranjo, ahora vemos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo que se conoció ayer. De hecho, le preguntamos a los oyentes si el matrimonio entre la política y el narcotráfico es una evidencia de que ya se debe legalizar la droga en Colombia y que esa es una discusión que tenemos que poner sobre la mesa. De los 1.155 votos que hemos recibido hasta el momento, Pombo, usted dice que cómo quedó la votación. Pues yo creo que desafortunadamente más del 75%, es decir, 3 de cada 4 colombianos todavía le apuesta a la guerra contra la droga y por lo tanto no les gusta todo lo que suene regulación, legalización, liberalización o cosas de ese estilo. 75-25, Camila. Oiga, le está acertando usted muy bien a la opinión pública, porque de 1.188 votos, el 74.7% dice que sí, que ya es momento de apostarle a la legalización, y el 25.3% dice que no es momento de apostarle a la legalización, que todo lo contrario, que tiene que dársele duro al negocio del narcotráfico, y más bien lo que hay que hacer es depurar la política. Pero usted, que conoce a la doctora Marta Lucía Ramírez, doctor Pombo, la doctora Marta Lucía, ella está en contra de la legalización y públicamente lo ha dicho cuando ha sido candidata y cuando ha tenido que manifestar sus opiniones frente a este tema, ¿o me equivoco? Sí, tengo un problema muy grande de audio, se nos coló aquí una llamada de, no sé, creo que es del senador Galán y no le pude escuchar, Camila, me disculpa usted, hablaba algo de la doctora Marta Lucía, pero tengo a tres voces hablándome al mismo tiempo. Ah, no, no se preocupe, ya le van a arreglar aquí el tema digital y le van a arreglar el tema técnico. Pero, Ana Cristina, básicamente le hago la pregunta a usted, que usted sí la escuchó. La doctora Marta Lucía, siempre en su discurso público, sería de ese 23% que todavía dice, no, hay que seguir luchando contra la droga y ni pensar en legalizar. Claro, porque uno dice aquí, ¿cómo va el discurso? Hay unos hechos de su vida que, claro, ella no es culpable, es su hermano, pero siempre ha estado defendiendo penalizar, 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 y por otra parte, esconde algo de su vida que es bastante contradictorio, que uno diría, bueno, aquí hay una contradicción entre los dos discursos, porque ¿por qué penalizar siempre cuando de verdad que hace muchos años se está hablando de la legalización de las drogas? Y aquí, Camila, como usted lo decía, no solamente es el caso de Marta Lucía Ramírez, ya se ha presentado otros casos, no solamente con el general Naranjo, también con el senador Iván Marulanda. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no de una vez empezar a discutir en serio de políticas de legalización del consumo y de la producción de droga? Es ya una discusión que uno dice, bueno, siempre ha habido ese matrimonio dentro de la política y la droga, entonces ¿por qué no empezarlo a discutir de verdad en términos reales de lo que hay de verdad, de lo que sucede de verdad en la política y en la vida de las personas? El senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, es muy cercano políticamente a la doctora Marta Lucía Ramírez, que es la que ha suscitado también esta discusión hoy en el país por cuenta de lo que se conoció de su hermano hace 22 años. Senador Juan Diego Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Camila, un saludo muy especial a usted, a Rodrigo, a todo el equipo de trabajo y al senador Galán, que también nos acompaña en este momento. Y está efectivamente el exsenador liberal Juan Manuel Galán, quien ha sido un vocero principalmente de que ya Colombia debería estar migrando hacia discutir la legalización de las drogas. Exsenador Galán, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Un saludo para Ana Cristina, para Rodrigo, para todo el equipo de Mañanas Blue. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, para el senador Juan Diego. Senador Gómez, usted que es cercano políticamente a la doctora Marta Lucía Ramírez, es del conservatismo. Venga, cuéntenos una cosa, usted que la conoce bien. ¿Por qué razón la doctora Marta Lucía, y explíqueme si es cierto o no lo que estoy diciendo, pues históricamente ha tenido un discurso público en contra de plantear un debate de legalizar las drogas? Y obviamente ahora empiezan los malpensados a decir, oiga, ¿cómo la doctora Marta Lucía Ramírez tenía ese discurso cuando tenía esta situación familiar? Bueno, lo primero que hay que decir es que, conociendo como conocemos a la doctora Marta Lucía Ramírez, y
es exagerado plantear lo que ha planteado algún sector de la oposición, de pedir la renuncia, de pedir la devolución de su honorabilidad y su transparencia. Como ella misma lo manifestó en su comunicado, pues una tragedia familiar vivió hace algo más de 20 años y eso hace parte de la realidad, no solo de ella, sino de más de 1 millón de familias que resultan familiares y personas vinculadas y judicializadas por el narcotráfico. Y eso toca no solo la política, sino todos los sectores de la economía. Todos hemos visto deportistas reconocidos a nivel nacional, músicos, actores, toda clase de personas, empresarios, prestantes, en fin, ahí no valdría la pena discriminar. Y en eso creo que la doctora Marta Lucía entiende, como modernamente se entiende, que la lucha contra el narcotráfico en Colombia se ha ido perdiendo. De eso hablan las más de 207 mil hectáreas que tenemos hoy en el país y que, pues, lamentablemente en el año 98 teníamos tan solo unas 50 mil hectáreas. Y eso, pues, va en la ruta precisamente de buscar otras alternativas de lucha y de combate al narcotráfico, y no creo que haga parte, ni más faltaba, de un discurso propio de la doctora Marta Lucía o de un discurso conveniente. Pero, doctor Galán, le pregunto a usted, que ha estado precisamente en estos debates sobre el tema de la legalización, también lo del glifosato, etcétera, etcétera. Nosotros, obviamente, hemos, como todos los medios de comunicación, se han comunicado con la doctora Marta Lucía, que además emitió un comunicado de prensa y en eso se quedó su declaración, recibiendo el apoyo del gobierno. Pero yo pienso distinto al doctor Gómez, o de pronto escuché otras declaraciones de la doctora Marta Lucía Ramírez, porque quizá el dedo acusador surge en este momento precisamente por esa falta de coherencia, de que ella sí se ha opuesto históricamente al tema de la legalización y de hecho a la erradicación manual y defiende la expresión con glifosato, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco, doctor Galán? Pues sí, realmente ella representa un sector político en Colombia que está casado con la prohibición, que está casado con la persecución, que está casado con el libreto de la guerra contra las drogas, que tantos muertos, tantas víctimas nos ha costado y que no ha arrojado los resultados que se han prometido de esa guerra contra las drogas, de acabar con el narcotráfico. Por eso es que desde otros sectores políticos hemos propuesto que haya una nueva política de drogas orientada hacia la regulación de todas las sustancias, especialmente para pensar en las personas más débiles y más vulnerables, que son las que más han sufrido, los campesinos cultivadores que nunca han visto en un estado y que lo único que ven del estado es un avión fumigando veneno desde el cielo. Todos esos aspectos, pues ya está plenamente demostrado con evidencia que la política que hemos seguido de guerra contra las drogas en Colombia no ha funcionado y no ha funcionado tampoco en el resto del mundo. Y pues la doctora Marta Lucía Ramírez pues ha sido defensora de esas posturas que buscan perseverar en la guerra contra las drogas. Por eso estamos viendo la llegada de estos asesores militares norteamericanos que vienen con la misión de retomar las fumigaciones aéreas en Colombia. Pero mire, senador Galán, a su papá lo mató el narcotráfico que ha tenido una relación con los políticos históricamente en Colombia. Con lo que vemos de la doctora Marta Lucía Ramírez, que bien es cierto, ella no es culpable, era su hermano, uno no tiene que responder por lo que hagan sus familiares porque los delitos de sangre se acabaron hace rato, pero ¿sí persiste en Colombia todavía ese matrimonio entre política y narcotráfico? Es decir, ¿ha sido y nos será imposible poder desligar lo uno de lo otro? Pues Camila, a mi papá lo asesinó el proyecto político del narcotráfico y yo creo que eso no lo hemos entendido todavía en Colombia. Tenemos que entender que el narcotráfico no solamente en nuestro país ha sido un proyecto criminal, sino ha sido un proyecto político. Desde el principio ha buscado alianzas muy estrechas de beneficio mutuo, de cercanía, de colaboración, de proyecto conjunto con la política colombiana, con sectores políticos colombianos, junto con el narcotráfico, junto con el paramilitarismo y junto con los organismos de seguridad del Estado. En el crimen de mi papá hubo gente del DAS, gente de la Policía Nacional y gente del Ejército involucrada en su asesinato en alianza con paramilitares, narcotraficantes del cartel de Cali y del cartel de Medellín y políticos principalmente del Partido Liberal. Entonces, yo creo que cuando nosotros empecemos a enfrentar el problema del narcotráfico también como un proyecto político que ha buscado capturar poder político a todo nivel en Colombia, no solamente a nivel local, regional, sino a nivel nacional, en el Congreso de la República, pues creo que vamos a descifrar
realmente cuál es el problema que estamos enfrentando. Pero aquí lo que yo también estoy viendo, senador Gómez, y es leyendo los comentarios de los oyentes, y es que lo que ha molestado enormemente, y por eso es importante lo que decía el senador Galán del proyecto político del narcotráfico, que acá el narcotráfico tiene un proyecto político y lo tuvo desde hace mucho, es la doble moral. Si bien es cierto, no es que la doctora Marta Lucía Ramírez estuviera involucrada en el tema, pues sí le molesta al ciudadano de a pie la doble moral de estar con el dedo inquisidor muchas veces frente a aquellos que tal vez no son tan renombrados, sino que es un campesino del común que termina involucrado en ese negocio, y a ese si no le hablamos de drama familiar, a ese si no le hablamos de una tragedia personal que viven tantas familias en Colombia. No, yo creo que el narcotráfico es un enemigo común, y pensar en que el narcotráfico mantiene hoy un proyecto político creo que no aplica. Creo que en el momento en que el doctor Luis Carlos Galán le declaró la guerra al narcotráfico, el narcotráfico estaba en unas condiciones distintas, estaba concentrado en esa época en el cartel de Medellín, lamentablemente, y lo que era también en su momento el cartel de Cali. Hoy por hoy, después de todo lo que sucedió en el país, cuando las FARC monopolizaron ese negocio y cambiaron completamente el orden territorial en por lo menos 10 regiones del país, más allá del proyecto político del narcotráfico, lo que hay es un control territorial de autoridades, control territorial de fuerza pública, control territorial de seguridad y vigilancia, que termina permeando todas las esferas del poder, más en lo local, diría yo, que en lo nacional. Pensar hoy en ese tipo de proyectos creo que no es. Y si usted me pregunta sobre la tragedia familiar, claro que cualquier persona que termina vinculada con el narcotráfico, o porque las condiciones territoriales lo llevan a esa situación, o la falta de oportunidades, o porque simplemente lo decidió, claro que es una tragedia, porque más de 1.015.000 personas en el país han sido judicializadas, y son más de 1.000.000 de familias que arruinan su vida completamente. Pero escúcheme, o sea, ¿le entendí mal? Usted dice que no hay un proyecto político por parte del narcotráfico. Yo creería que sí, que no hay uno, que hay muchísimos. Muchos narcotraficantes siguen financiando campañas, alcaldías y gobernaciones en todas las regiones colombianas. Eso no es un proyecto, pero claro, pues, por eso le digo, es un para tema ellos será un proyecto. Las autoridades locales, pero no es un proyecto político. O sea, pensar en un proyecto político es en un proyecto de nación que fue fallido. Todos recordamos cuando el pacto en San José Ralito, cuando las autodefensas estaban allí concentradas y plantearon el refundar el Estado, pues terminaron más de 80 congresistas condenados por parapolítica, y el Estado tomó las medidas necesarias. Luego fue las FARC quien concentró el delito del narcotráfico, los cultivos ilícitos que hoy nos tienen en las primeras listas en todo el mundo, no solo como productores, claro, también como consumidores. Pero ahí yo le pregunto entonces, frente a ese proyecto, senador Gómez, y le pregunto también al exsenador Galán, y es, si no existe un proyecto político, si bien no hay un fallo al respecto, hoy se está investigando si la candidatura presidencial de Iván Duque, hoy presidente de Colombia, recibió dineros de la ñeñe política o no, si recibió dineros de un narcotraficante o no, si el señor donó dineros que venían precisamente de actividades ilícitas. ¿Eso no sería un proyecto político? Pues para mi gusto, es, no, Camila, creo que no. Realmente, Camila, desde que yo tengo memoria, se ha hablado siempre en Colombia de el propósito de los narcotraficantes de tener poder político. Eso es un proyecto político. En todas las campañas presidenciales prácticamente hemos tenido acusaciones de aportes de narcotraficantes, de apoyo de narcotraficantes a nivel territorial, a nivel nacional, a nivel local, en las campañas locales de alcaldías, de gobernaciones, de consejos municipales, de asambleas, de presidencia de la República. Siempre hay dineros ilícitos que se presume y se sospecha, y hay acusaciones siempre de que entraron a esas campañas. Tuvimos el proceso 8000 también con el cartel de Cali, tuvimos al cartel de Medellín que tenía bancada en el Congreso de la República, una bancada que después se transformó en la parapolítica, pero la parapolítica realmente tiene un origen en el proyecto político del narcotráfico, y yo creo que si no reconocemos eso como tal, pues no vamos a poderlo enfrentar. Y en el caso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues si bien, por supuesto, en Colombia no hay delitos de sangre, de todas maneras la explicación que ella da de que le informó a sus superiores cuando trabajó sobre este tema, pues sus superiores, cuando uno es servidor público, son los ciudadanos. Y realmente es a los ciudadanos los primeros que uno les debe explicaciones y les debe rendir cuentas y les debe informar
en todo momento. Entonces, me parece que ese es el tema sobre la vicepresidencia y la vicepresidenta, y pues la simbología que tiene esto, pues también es delicada, porque ella no es cualquier funcionario público, está en segunda línea de asumir el poder en la presidencia de la República en caso de que el presidente Iván Duque no pudiera seguir con la presidencia, ya sería la presidenta. Y pues es una mala señal, es un mal síntoma, un mal símbolo que pues ella haya ocultado este tema que genera escándalo y que genera desconfianza a nivel nacional y a nivel internacional. Senador Galán, precisamente en ese punto era donde le quería preguntar, ocultar lo que no se dice, lo que se calla por conveniencia. Quisiera que retrocediéramos un poco el tiempo y tomáramos el caso de su papá. Durante muchos años pensamos que Juiz Hasbún, por ejemplo, era el asesino y él no lo fue. Lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel, murió al salir. Es decir, lo que se ocultó de su papá, del asesinato de su papá, y que después se supo. Recordemos un poco eso, que es esa, digamos, otra forma de operar, que es ocultar, que es de lo que estamos hablando aquí también. Pues sí, Ana Cristina, frente a ese caso, lo que hubo fue un falso positivo judicial elaborado por el general Miguel Maza Márquez y el general Peláez Carmona desde la DIJÍN. El uno desde el DAS, Maza Márquez, y el otro desde la DIJÍN, que fabricaron pruebas, que fabricaron informes de policía judicial para llevar a la cárcel a Juiz Hasbún y a ese grupo de personas que estuvieron 4 años en la cárcel siendo inocentes por un desvío de la investigación que reconoció la Fiscalía General de la Nación, por un ocultamiento de pruebas, por una protección a los verdaderos asesinos y a los verdaderos criminales. Entonces, eso fue lo que ocurrió frente a ese caso, y por eso tantos años la justicia estuvo desviada, investigando exclusivamente la hipótesis del cartel de Medellín, porque era el interés de Maza Márquez, y del cartel de Cali, desviar toda la atención, todo el poder de investigación del Estado hacia el cartel de Medellín, que era el enemigo del cartel de Cali, que tuvo también una responsabilidad en la autoría del crimen de mi padre, Luis Carlos Galán. Permítame, porque sobre eso del ocultamiento, dígame, senador Gómez. Mire, pero es que aquí hay un tema que queda en el ambiente con el que yo no estoy de acuerdo. Es que yo no he podido encontrar la conexidad de un proyecto político que inicia con el cartel de Medellín, una avanzada que tenía en cabeza del propio Pablo Escobar Gaviria en la Cámara de Representantes, y después se fue transformando. ¿Cómo ese proyecto político se transforma en la parapolítica y cómo termina cuando llega el momento de la judicialización y el juzgamiento de la FARC política, la negociación de los acuerdos de La Habana? Llegando al punto de permitir que el narcotráfico sea un delito conexo a los delitos políticos. Y a partir de allí, pues mantienen el control territorial y mantienen los cultivos ilícitos. Yo ahí tengo la duda, y es que no veo un gran proyecto político de narcotráfico, sino que veo iniciativas de permear todas las esferas del poder. Más allá de un proyecto como tal, veo la necesidad de una organización criminal con economía ilegal y mucho flujo de dinero que quiere permear las estructuras más en lo local y en lo territorial, en ese control territorial, que un gran proyecto político, porque no encuentro la conexión, no le he podido ver. Pero un proyecto político o no, el narcotráfico no solo ha permeado la política local, estamos viendo en este momento el caso de la vicepresidenta, y lo vimos también con el vicepresidente cuando era el general Naranjo, y hemos visto cómo los políticos tienen una relación en algunos casos muy estrecha con el narcotráfico. Hemos tenido campañas políticas presidenciales financiadas por el narcotráfico, y por eso quiero preguntarle a todos, a los invitados y a mis compañeros en la mesa de trabajo, si la vicepresidenta debió haber contado o no. Pombo, ¿la vicepresidenta tenía la obligación de contarle al país en campaña política, en campaña presidencial, cuando estaba postulando a ser la primera cabeza de la nación, decirnos a los colombianos y a sus votantes, yo tengo esta historia y no me enorgullezco de ella, pero fue un drama familiar? ¿Sí o no? ¿Debía contar sí o no? Obligación de ninguna manera, Camila, de ninguna manera. Yo lo hubiera hecho, y si yo hubiera sido asesor de campaña o amigo en campaña, lo hubiera dicho. Es lo primero que tenemos que decir, quizás. Pero ojo, Camila, que un familiar delinca, de modo alguno impide hablar del crimen. Es más, yo creo que la persona más moralmente autorizada para hablar del crimen, de este o de cualquiera otro, es quien ha sufrido en primera persona, por ejemplo, teniendo a un hermano que delinque en el narcotráfico,
en la familia. Es decir, pero lo más importante acá es entender la dimensión de la discusión. Que Rodrigo Pombo y seguramente el doctor Juan Manuel Canal y seguramente el doctor Gómez le hubieran podido sugerir, oiga, esto hay que decirlo en primera persona, en voz altisonante y además en plural, incluyendo a su hermano, no significa que ya, primero, tuviera la obligación legal de hacerlo. Segundo, tuviera la obligación ni siquiera moral. Seguramente tenía otras consideraciones familiares que tuvo en cuenta. Y tercero, que después de muchos años, por una cosa que no tenía nada que ver con ella, se le reproche políticamente. Pero, Rodrigo, si hay una obligación ética y política, es una persona que ha ocupado cargos de poder muy importantes, ha sido ministra y ahora es vicepresidenta, ha manejado el presupuesto nacional. Es decir, la gran diferencia entre el general Naranjo, que también fue vicepresidente y siendo director de la policía, antes del escándalo, reveló que su hermano está involucrado en temas de narcotráfico, es enorme frente a lo que ha pasado con Marta Lucía Ramírez. Solamente hasta ahora se está conociendo el hecho y ella ahora sale a dar la explicación de que en su momento le informó al presidente Uribe, pero no le informó a los ciudadanos. Pero no, de acuerdo, a ver, vuelvo y digo. No, y además porque usted se imagina, Pombo, este escándalo, si la doctora Marta Lucía fuera presidenta, frente a las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el hermano de la presidenta de Colombia básicamente pagó una fianza de $150,000 por tráfico de heroína. Si ella lo hubiera dicho, no, no, hubiera sido una cosa distinta, ¿o no? Entiendo, entiendo. Ahí hay una discusión bastante relevante en relación a la fianza distinta a la garantía. Bueno, hay unas consideraciones que ustedes me dirán, no nos toquemos eso porque son temas de penalistas. Pero lo moralmente importante acá es si ella tenía la obligación moral, ética, de decirlo. Yo creo que no. Yo, Rodrigo Pombo, hubiera dicho que sí. Pero yo creo que no, no existe. Habrá muchas consideraciones, Rodrigo, de juego interno, de intimidad, de buen nombre, de honra, de dolor interno, etcétera, etcétera, para poder guardarse ese tipo de, digamos, de situaciones o informaciones que nada ha afectado durante más de 20 años una estupenda gestión a cargo del servicio público. Rodrigo, lo que pagó la señora Marta Lucía Ramírez fue una garantía de que su hermano se presentaría ante la ley. Eso fue lo que ella pasó. Y Camila, frente a la pregunta que estamos discutiendo, no es una fianza, sino que es una garantía de que se iba a presentar las autoridades. Y frente a esta discusión, Camila, yo creo que no lo debió haber hecho como vicepresidenta, lo debió haber hecho desde que era ministra de Pastrana. Desde antes que fuera ministra de Uribe, porque todo pasó mientras estaba Pastrana en la presidencia. Entonces yo creo que es en 1997. Desde que ella entró a ser ministra de Pastrana, ella lo debió haber pero hecho. Pero además todo sucedió antecitos de que Pastrana entrara a la presidencia. Ella, cuando entró a ser ministra, lo debió haber declarado. Pero además el expresidente Andrés Pastrana, Oscar, escribió en su cuenta de Twitter que Marta Lucía se lo contó. Se lo contó, y a él no le pareció un impedimento. Y ahí entonces uno dice, oiga, Pastrana fue el de los narcocassettes, el de la pelea constante con Ernesto Samper por la financiación del narcotráfico de esa campaña. ¿No creía que también se debía contar ese caso de la doctora Marta Lucía? Tal vez él no consideró, pero que incluso siendo él el que estaba denunciando el tema del 8000, pues debió haber contado eso de una funcionaria suya. Por supuesto, Camila, y además tratándose de una figura pública, porque es que en estos casos no se puede decir que eso sea parte de la esfera íntima o de la esfera privada de las personas. En estos casos estamos hablando de personas que tienen una vida pública y es más, no solamente una vida pública, estaban aspirando a cargos de elección popular. Había unos votantes, unos potenciales electores que estaban confiando plenamente en lo que ella decía. Pero me parece, y quiero acompañarlo en lo personal, digamos, la situación que vive la doctora Marta Lucía Ramírez. Pero Camila, sin duda alguna, yo sí creo que la doctora Marta Lucía debió decirle al país en su momento la situación que estaba viviendo con su familia. Es lo mejor, es darle transparencia al ejercicio de la política, porque si no, ocurre lo que está ocurriendo ahora, que 20 años después se viene a saber todo lo que ocurrió. Una tragedia, como ella lo dice, una tragedia, un drama familiar, pero que debió conocerse en su momento y no ahora, pienso yo. Pero entonces le digo, doctor Gómez, esa pregunta se la hago a usted. ¿Debió contar la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? Yo creo que sí, yo creo que la mejor decisión era haber puesto sobre la mesa estos hechos, no solo en el momento en que fue ministra, sino luego cuando fue candidata presidencial, tanto en las elecciones del 2014 como en la anterior elección, y termina siendo la vicepresidente y la fórmula vicepresidencial de Iván Duque. Creo que desde el punto de vista de la responsabilidad política cabría un reproche, pero cuando uno analiza y revisa la transparencia y la pulcritud de Marta Lucía Ramírez,
pues uno diría, sí, hay una responsabilidad política en ese caso en particular y hay que reprochar que no contó. Pero de ahí a pedir que renuncie o a casi que a satanizarla porque no lo dijo en su momento, o por lo menos no lo hizo públicamente, sino que se lo mencionó al equipo cercano, me imagino al presidente de la República, al expresidente Pastrana, que ya lo conocía, a todo ese equipo, al expresidente Uribe, pues estos hechos, seguramente las consideraciones que tuvieron fue que con que ellos lo supieran era suficiente. Pero estoy de acuerdo con quien me antecedió en la palabra, que la transparencia de la política hoy en día, con las redes sociales y con toda la trazabilidad de la información, son hechos relevantes que terminan saliendo a la luz pública. De manera que desde el punto de vista de la responsabilidad política, sí lo debió haber hecho. El presidente Iván Duque y obviamente su gabinete salió a respaldar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y la salió a respaldar a través de su cuenta en Twitter. Crearon un hashtag diciendo básicamente, entre otras cosas, lo que usted está diciendo, doctor Gómez. Pero dijo el presidente Duque específicamente, hace 23 años Marta Lucía Ramírez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica. Apoyo a la vice. Y dice, siguiendo en sus declaraciones, pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación. Marta Lucía Ramírez ha sido ministra, embajadora, senadora, candidata a la presidencia después de esta tragedia, y siempre la hemos visto entregada a servir a Colombia. ¿Por qué Pombo se ha visto un discurso, usted que es cercano a ese sector, se ha visto un discurso de decir que hacer pública esta información es una bajeza y difamación y es una vileza, como dice el presidente Duque? ¿Será que los periodistas no debieron haber publicado esa información, es lo que quiere decir el presidente? ¿O por qué se habla de que se quiere difamar a Marta Lucía cuando se hace público lo de su hermano? No, ni más faltaba. Yo creo que eso no es lo que ha querido decir el alto gobierno. Yo creo que el alto gobierno lo que está diciendo es que los efectos de haber ocultado una información, sobre lo cual, y el ejemplo de hoy lo tenemos en nuestros propios micrófonos, Camila, es que ahí hay un debate. La mayoría de los aquí presentes, incluyéndome, nos hemos inclinado por la, conveniencia de que la señora vicepresidenta, entonces ministra del gobierno Pastrana, hubiera dicho públicamente lo que le sucedió calamitosamente en su familia. Pero más allá de este debate, los efectos y el grado de proporcionalidad, de reflexión, de racionalidad del argumento, como por ejemplo llegar a pedir su renuncia o calificarla e igualarla como cualquier otro narcotraficante, o insistir pues que este gobierno está tachado de el manto del narcotráfico y por lo tanto de la legitimidad frente a la guerra contra el mismo, eso me parece que es vil, que es mezquino, que es sórdido. ¿Por qué? Precisamente porque es desproporcionado. Y no creo que el señor presidente de la República, ni muchísimo menos su vicepresidenta, estén atacando los medios de comunicación. Ese no es el sentido. Están atacando tanto el interés como el efecto de tratar de llevar esta discusión a unos niveles absolutamente sórdidos, mezquinos, viles, como es llegar a pedir la renuncia o enlodar el buen nombre de la vicepresidenta y de todo el gobierno de paso, para impedirles que ejecuten sus actuaciones contra el gran flagelo de Colombia, que es el narcotráfico. Doctor Galán, ¿qué sectores, usted está de acuerdo con los sectores que piden la renuncia de la doctora Marta Lucía Ramírez? ¿Este caso da para que la doctora Marta Lucía Ramírez se le tenga que pedir la renuncia? No, me parece excesivo realmente llegar hasta allá. Me parece que el desempeño pues de Marta Lucía Ramírez, a pesar de que no estoy de acuerdo con ella desde el punto de vista ideológico y político en muchísimos temas, no me parece que eso sea, justificación para estar pidiendo su renuncia o estar haciendo un linchamiento público hacia ella. Pero sí creo que hay una responsabilidad política que ella debería asumir en cuanto a todo el tema de por qué ocultó este tema, por qué no lo hizo público cuando fue candidata, y todo ese discurso que ella ha mantenido de una mano durísima contra el narcotráfico, pidiendo que se retomen las fumigaciones aéreas, todo ese libreto de la guerra contra las drogas, cuando pues la gente más débil, los campesinos, los adictos a las drogas, pues también viven unas tragedias terribles y sus familias viven unas tragedias familiares terribles. Entonces yo creo que desde el punto de vista, además de la empatía,
pues la vicepresidenta, que ya vivió esa tragedia en cabeza de su hermano, pues debería también pensar en las personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra contra las drogas y de esa política absurda que estamos siguiendo en Colombia. Frente a la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, si ese matrimonio entre narcotráfico y política ya nos muestra que deberíamos empezar a poner sobre la mesa el tema de la legalización de las drogas, nos dice un oyente que básicamente esa cercanía entre narcotráfico y política es lo que ha hecho imposible que se hable de la legalización de las drogas, porque al legalizarlas se pierde básicamente la rentabilidad del negocio. Doctor Galán, ¿usted cree que tiene razón ese oyente? Yo creo que tiene parte de razón el oyente, porque la prohibición es un gran negocio, no solamente para los narcotraficantes, sino para las estructuras que han vivido de la prohibición. Y a eso me refiero, por ejemplo, el debate actual que se está viviendo en Estados Unidos con el racismo. Camila, no hay nada más racista en Estados Unidos que la política de drogas, porque es la política de persecución a las drogas lo que es el pretexto de la policía para encarcelar a negros y encarcelar a latinos. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de negros y de latinos, y la violencia policial frente a estas poblaciones se da precisamente bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. Entonces, deberíamos pensar, como ese oyente, que efectivamente hay unos intereses políticos muy fuertes, y reitero lo del proyecto político del narcotráfico, para que no haya un cambio de política en materia de drogas. Acabaríamos con el negocio ilícito del narcotráfico y acabaríamos con esa rentabilidad gigantesca que financia la guerra, la violencia, que financia la política espuriamente. Esos temas deberíamos abordarlos desde la evidencia, desde los datos. Sí, perdóneme, senador, y usted sabe que yo siempre lo he acompañado en esta cruzada de legalización o regulación de las drogas, pero eso no nos puede, digamos, primero, desubicarnos de la discusión que nos convoca el día de hoy, y segundo, tratar de ponerle una mordaza implícita a la señora vicepresidenta, que con la que podemos, inclusive no estoy de acuerdo, pero no le podemos poner una mordaza sobre pretexto de que el hermano padeció y que la familia padeció todo este flagelo y este drama del narcotráfico. A mí me parece, y lo digo de verdad con cariño y con altura intelectual, que no le podemos poner e intentar poner esa mordaza implícita a la vicepresidenta con ocasión de este desafortunado suceso. No, Rodrigo, yo no estoy diciendo que se le imponga a la vicepresidenta una mordaza, ni mucho menos estaría yo arrogándome esa potestad de amordazar a la vicepresidenta para que no se pronuncie o no hable. Lo que digo es que una persona que ha vivido la experiencia trágica de tener un familiar vinculado con el narcotráfico, pues debería, en una prueba de empatía también con los campesinos de Colombia, con los adictos, con muchas poblaciones que han sufrido el flagelo de la guerra contra las drogas, pues también ponerse en los zapatos de esas personas y no hacer tantos llamados a que perseveremos en la guerra contra las drogas cuando estamos viendo las consecuencias trágicas que esa guerra contra las drogas nos ha traído a todos, incluida a la vicepresidenta. Y es que los oyentes están opinando mucho, Gonzalo, y es que siempre aparece un trino, se ha vuelto como una tendencia, y a Marta Lucía sí que siempre le sacan un trino, y dicen que la doctora Marta Lucía, pues ella misma lo dijo, en el 2012, el 2 de febrero, la doctora Marta Lucía escribió: a mí sí me importa si los altos funcionarios aparecen en fotos compartiendo con paras, terroristas o narcos. Y a usted, y le están diciendo, si a usted le importaba, entonces usted estaba haciendo lo mismo con su hermano y no nos contó. Este trino se lo han movido a la doctora Marta Lucía Ramírez, y hablamos de los trinos porque, como ahora nuestros políticos se están comunicando a través de esa red social, y a través de esa red social la doctora Marta Lucía entregó su comunicado de prensa. Pero ¿qué están diciendo los oyentes, Gonzalo? Pues muchos están cuestionando si la vicepresidenta infringió la ley o no. Y por ejemplo, Ludwig Lawrence dice: existe un desgaste sobre este tema, repitiendo lo mismo desde hace 20 años. Pero, senador Galán, el propio Ludwig Lawrence, que es un oyente que está conectado con nosotros a través de Facebook Live, le hace la pregunta a usted, senador Galán: ¿la vicepresidenta infringió algún tipo de ley? ¿Sí o no? Pues yo creería que en principio no. No infringió ninguna ley, pero sí faltó a su responsabilidad política como servidora pública de no solamente informarle a su superior jerárquico en ese momento en privado, sino entender que sus superiores jerárquicos que tenemos los que hemos sido servidores públicos, y en general los servidores públicos ante todo son los ciudadanos, y que le debemos a los ciudadanos
la obligación de informar a los ciudadanos sobre todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño como funcionarios, y parte de hacer transparencia es contar ese tipo de cosas, como la contó en su momento el general Naranjo cuando asumió la dirección de la policía, que recordaba Ana Cristina. 12 del día, 51 minutos. Tengo una cita con los anunciantes. Voy a hacer una pausa muy corta precisamente, y cuando regresemos les tengo el resultado de la encuesta, de lo que piensan los colombianos ahora sí frente a si ya deberíamos poner sobre la mesa la discusión de la legalización de las drogas. Evidentemente esto no lo puede hacer Colombia sola, pero nosotros sí que hemos sufrido este flagelo y tal vez sería importante que lideráramos el debate como han planteado muchos políticos. Después de la pausa les tengo los resultados de la encuesta, así que no se me vayan, doctor Galán y doctor Gómez, y por supuesto ustedes los oyentes. Colombia está al aire. ¡Vamos, equipo, vamos! A 54 minutos. Les dije que teníamos los resultados del sondeo que hemos hecho con la pregunta a través de los oyentes, en donde les estamos preguntando sobre el tema que estamos tratando, que además lo que se conoció de la doctora Marta Lucía Ramírez pues nos vuelve a poner sobre la mesa esa discusión. El matrimonio entre política y narcotráfico es una evidencia de que ya en Colombia deberíamos empezar a hablar de la legalización de las drogas. De 1.880 personas y oyentes que han votado esta pregunta y esta encuesta, este sondeo, porque me regañan, dicen que sí, el 73.4%, y dice que no, el 26.6%. Y por eso le pregunto entonces, doctor Galán, frente a esos resultados, si ya, y lo dijo el doctor Gómez también del Partido Conservador, se sabe que deberíamos empezar a poner la discusión sobre la mesa, ¿por qué ha sido tan difícil y por qué hoy, frente a estas realidades, se hace casi que imposible? Pues primero por lo que se mencionaba del proyecto político del narcotráfico y de que la prohibición pues genera unos recursos ilícitos que han servido en nuestro país para financiar por debajo de la mesa la política en muchas campañas, pero además creo yo que ese sondeo lo que revela es que la gente está entendiendo que nosotros no podemos seguir entrampados en la política de la guerra contra las drogas que le declaró Nixon
a principios de los años 70, hace casi 50 años, sino que tenemos que construir una política sobre la evidencia, sobre lo que puede funcionar. Y la prohibición, la guerra contra las drogas ya nos ha arrojado todos los resultados de que eso no funciona. Y ha sido muy difícil avanzar, pero creo que lo que hicimos, por ejemplo, con la marihuana de uso medicinal, empezó a abrir la puerta para que la gente empiece a entender que el camino de la regulación de todas las sustancias es el camino lógico, es el camino sensato, es el camino que nos va a sacar de la guerra contra las drogas y que va a acabar con toda esa cantidad de recursos que sirven para lavar dinero, para financiar campañas políticas, y podríamos además muchas de las energías que la policía, que los organismos del Estado dedican al tema del narcotráfico, pues dedicarlo, por ejemplo, a enfrentar retos como la corrupción, que es un mal que tenemos en Colombia muy delicado y que tenemos que enfrentar como sociedad. Doctor Juan Diego Gómez, y esa misma pregunta a usted como miembro del Partido Conservador, que si podemos decir ha sido una de las fuerzas políticas que ha estado reacia a esa discusión. Pues yo creo que sobre la discusión de la posible legalización de las drogas tenemos mucho por hablar. Creo que el tema se debe poner sobre la mesa, pero mientras tanto debemos avanzar en lo que ha sido el llamado que ha hecho el Partido Demócrata a Colombia y al gobierno de los Estados Unidos en el Plan Colombia número 2 o Plan Colombia con inversión social, y es buscar cómo ingresar a esos territorios continuando con el control de ese territorio en los cultivos ilícitos y en las economías ilegales, pero con más inversión social, buscando cómo acompañar a esas familias de pequeños productores que también viven una tragedia y que eso requiere, digamos, un elemento de mayor discusión. Pero más allá de eso, yo quería hacerle una observación al ex senador Juan Manuel Galán, y es que precisamente él no se entiende políticamente con la doctora Marta Lucía Ramírez, porque ella, por su carácter, su temperamento, su pensamiento conservador y el hecho de haber sido ministra de Defensa, de haber liderado esa lucha contra las drogas, pues tiene una condición diferente y es en lo que ella cree. Y precisamente eso es lo que hace parte de la democracia. Pero yo, hoy por hoy, creería que ese tema lo deberíamos llevar a la mesa, explorar alternativas, pero sin bajar la guardia, sin entregarle el territorio a los bandidos, como sucede hoy en por lo menos 10 regiones del país. Pues ustedes, Camila, que son los políticos, son los que deben llevarlo a la mesa, doctor Galán. Camila, yo le propondría al senador Juan Diego Gómez que empezáramos a discutir con él y con fuerzas políticas que él representa, dos propuestas muy concretas. Por ejemplo, que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, compre toda la cosecha de hoja de coca en el país, que empecemos por ahí. Y segundo, que iniciemos la discusión sobre un proyecto que regule el uso medicinal, el uso alimenticio, el uso ancestral de la hoja de coca en nuestro país, y que convoquemos al mundo para que participe, por supuesto, en ese debate, y principalmente a los Estados Unidos, porque no podemos seguir en esa política. Repito que es una trampa, es un fracaso, toda la evidencia lo demuestra, de la guerra contra las drogas. Pues ahí está la discusión, básicamente es un tema que vuelve a estar sobre la mesa. Quiero darles las gracias a los dos, al senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez. Senador Gómez, gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo de trabajo, al senador, el senador Juan Manuel Galán y a los oyentes. A un saludo muy especial para usted y lo mismo para usted, doctor Galán, gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, y a todo el equipo de trabajo. No saludé a Oscar Montes allá, que está creo que en Barranquilla también, y a Pombo y a Ana Cristina Restrepo, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Camila. Claro que sí. Juan Diego Gómez, un saludo muy especial. Un saludo muy especial, Ana Cristina. Y entonces queda sobre la mesa dos discusiones. Pues obvio, nosotros pensábamos que hablar de la legalización y de las drogas, o por lo menos poner ese tema sobre la mesa, ahora que vemos un político más con una relación familiar con las drogas, pues valía la pena discutirlo. Pero también de la transparencia y la importancia de la transparencia de nuestros políticos hoy en día, sobre todo donde cada vez es más difícil ocultar algo. Sí, Camila, porque es que aquí lo que vemos es una estrategia de silencio sistemático en que se ocultan y se ocultan cosas y las vienen a decir cuando es el periodismo el que lo saca. Y aquí hay un ejemplo muy simple, y hace poco vimos en Blue Radio cómo se sacó esa carta que Néstor Humberto Martínez dejó guardada en la Fiscalía, una carta del 17 de octubre de 2017 en que Álvaro Rincón le mandó a Néstor Humberto Martínez diciendo que él creía que Memo Fantasma podía tener actividades ilegales, y declaraba eso, y eso pues nunca lo supimos. Entonces
Entonces, son cosas que se tapan, Camila, y eso a los ciudadanos les genera muchas dudas. Y me voy con los resultados de la encuesta. Ya tenemos 2.000 votos en la encuesta. El matrimonio entre la política y el narcotráfico nos dice que deberíamos poner ese tema sobre la mesa, ya legalizar las drogas o no, o por lo menos empezar la discusión. Dice, de los 2.000 votos, el 73.4% que sí, y dice que no, el 26.6%. Es la 1:01 p.m. Llegamos así al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana largo. Nos encontramos el martes a las 10:30 a.m. Sábados a la 1:00 p.m. en